Mozart, Bach, Beethoven y els Beatles han arribat a València, però en forma de plastilina. La plaça interior de Novo Centro ha inaugurat l'exposició Plastihistòria de la Música, de la mà de la Fundació Educa. En este caso traemos la música, hemos hecho un pequeño recorrido, bueno, un pequeño gran recorrido a través de 20 escenas por la historia de la música. Hemos, desde la primera música que hacía el ser humano con unos huesos de animales hasta una discoteca del siglo XXI, pues a partir de ahí, con la ayuda de la Universidad de Valladolid, hemos hecho un pequeño recorrido por esa historia de la música. Plastihistòria de la Música es el tercer proyecto expositivo de Fundación Educa, una entidad sense ànim de lucre que aposta per l'educació y la formación des del desenvolupament de treballs manuals amb plastilina. Des del començament de la seva marxa, Novo Centro ha sigut una parada clau per a difondre els seus projectes a tots els públics. Ya es la tercera ocasión, tuvimos aquí con la Fundación Educa la historia de la humanidad, también en plastilina, y la historia de la ciencia. La verdad es que hay gente que trabaja muy bien y estamos muy orgullosos de ello, y mientras sigan teniendo exposiciones y actividades culturales para traer aquí a València, contaremos con ello, por supuesto. A més d'este recorregut per la història de la música internacional, Novo Centro ha preparat una sèrie d'activitats estiuenques destinades per al gaudir dels més xicotets de la casa. Será todo el mes de julio, todas las tardes tenemos animaciones, la ludoteca, la feria infantil que está en el exterior, el parque de Montaventura. Un montón de oferta para no solamente venir al centro comercial a realizar las compras, sino tener un montón y diversidad de actividades culturales. Plastihistòria de la Música ya está oberta al público y pot visitarse de forma gratuita. La exposición no tancará les seues portes fins al 16 de setembre, encara que desde la Fundación Educa ya han avanzat que tornarán carregats de novetats el próximo 2019.